Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, blada, how the life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Desmond takes a trolley to the jewelry store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as she gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, la la, how the life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Molly lets the children lend a hand. Desmond sits at home and does his pretty face. And in the evening she's a singer with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de Obladi Oblada de los Beatles. Este temazo lo vamos a ver en una parte y diría que la dificultad está entre fácil y media. Si se quieren descargar la partitura, los MP3, ver las partes de la explicación o apoyarme en Patreon, muchísimas gracias a todos los patrons que están ahí mes a mes. Están todos los links en la descripción de este video. Si se suman a esta comunidad de Patreon van a tener acceso a los archivos MIDI, al Word con los acordes, a las votaciones mensuales, además de estar ayudando enormemente a este canal. Muy bien, vamos a comenzar primero con algunos datos acerca de esta canción. El punto número uno dice que está en la tonalidad de si bemol mayor. Esto quiere decir que utiliza la escala de si bemol mayor. Esta escala se utilizaría en la melodía, en la línea de los bajos y en la formación también de los acordes. ¿Cuáles son las notas de esta escala? Si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol y la. Hay dos teclas negras que serían si bemol y mi bemol. De la escala derivarían los cuatro acordes de la canción, es decir, nos paramos en la primera nota de la escala, si bemol, y construimos el acorde con las notas de la escala de si bemol mayor. Este grado sería llamado el primero. ¿Y cómo lo construimos? Nos salteamos una nota de la escala, vamos a la siguiente. Luego nos salteamos una, vamos a la siguiente. Y ahí tenemos nuestro primer grado de la canción. Luego vamos a tener el cuarto grado, que es mi bemol mayor. 1, 2, 3, 4 y construimos el acorde. Nos salteamos una nota, siempre con notas de la escala. Y ahí nos quedan las tres notas de mi bemol mayor. Luego tenemos el quinto grado, fa mayor, construido de igual manera. Y sol menor,
que es el sexto grado. Esta canción va a tener únicamente 4 acordes, así que armónicamente es muy sencilla. El punto número 3 dice que el compás está en 4 cuartos, es decir que las acentuaciones más importantes van a estar cada 4 tiempos. Por ejemplo, el primer acorde de la canción ocuparía un compás completo. Cada compás duraría 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y después tenemos compases 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, cada acorde que vean escrito en la pantalla, este es el último punto y es muy importante, va a durar 4 tiempos, es decir, va a durar un compás. Por ejemplo, si ustedes ven el acorde de si bemol mayor, va a tener una duración de 4 tiempos. Esto no significa que tenga siempre el mismo acompañamiento, simplemente es cuánto dura el acorde. Si ven el símbolo de dividido, significa que se agrega un nuevo compás con el último acorde tocado anteriormente. Esto es importante. Si ustedes habían visto un si bemol, por ejemplo, tocan un compás. 1, 2, 3, 4. Y luego si aparece el signo de dividido, tienen que hacer otro compás con el último acorde tocado. En este caso, si bemol. 1, 2, 3, 4. Por último, los acordes escritos entre paréntesis van a durar la mitad. En esta canción serían 2 tiempos. Voy a leer el ejemplo entonces que está al final de la pantalla. Tenemos primero un compás de si bemol, 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Luego aparece el dividido. Repetimos el último acorde tocado. Es decir, se agregan 4 tiempos de si bemol. Y por último tenemos fa y sol menor entre paréntesis, es decir, 2 tiempos cada uno. 1, 2, 2. Muy bien, gente. Pasemos entonces a la intro. En la intro tenemos primero el acorde de fa mayor y vamos a hacer lo siguiente en este quinto grado. Fa la do con el siguiente ritmo. Ta 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 ta. Sería ta 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 ta. Luego tocamos mi la do, mi bemol fa la do. Y finalmente, el re. ¿Cómo nos queda entonces todo este fa mayor? Lo toco una última vez lento. Bien, el segundo acorde de la intro es un si bemol mayor y vamos a hacer lo siguiente. Quinto dedo en si bemol, en izquierda, y luego caemos en el acorde con derecha. Si bemol, re, fa. Después vamos a tocar la nota re en izquierda. Y finalmente las manos juntas, fa en izquierda y si bemol, re, fa en derecha. ¿Cómo nos queda todo? Bien. Esta fórmula que acabo de explicar dura 2 tiempos. 1, 2, 1, 2. Fíjense el ritmo. Bien, practiquen mucho esa fórmula ya que la vamos a hacer prácticamente en toda la canción. Para que este acorde dure 4 tiempos, vamos a tener que hacer esta fórmula 2 veces. Entonces, el segundo acorde de la intro nos queda así. Bien, ahí tenemos 4 tiempos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Algo que aumenta bastante la dificultad de la canción es agregar una apoyatura antes del segundo bajo. En este caso sería do sostenido, es decir, un semitono abajo del segundo bajo. Dedo 2 en do sostenido, dedo 3 en do sostenido, dedo 2 en re. Tienen que hacerlo durar muy poco. Si les cuesta mucho hacerlo, no hay ningún problema, pueden tocar la canción simplemente así, sin la apoyatura. Muy bien. El tercer acorde de la intro, bueno, está representado con un signo de dividido. Este significa que se agrega un nuevo compás del último acorde. ¿Cuál había sido el último? Si bemol. Entonces, ¿qué hacemos en el dividido que aparece? En el primer dividido que aparece en la intro. Repetimos lo último que habíamos hecho. Es decir, otro compás. Luego tenemos dos divididos más. Entonces tenemos que hacer 2 veces más esto que acabo de tocar. La única diferencia es que ahora vamos a cambiar al bajo grave. Ese sería un dividido, el anteúltimo, y el último dividido también hace lo mismo. Entonces, en total tenemos 4 si bemoles en esta intro. Los dos primeros si bemoles se tocarían con este bajo. 1,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y los últimos dos divididos se tocarían con el bajo grave. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Voy a tocar la intro completa entonces. Si no tienen los bajos graves, pueden usar toda la canción este bajo, gente, así que no pasa nada. Vamos a tocar la intro lenta. Primer dividido. Segundo dividido. Y último dividido. Muy bien, pasemos a la parte A1. Desmond has a barrow in the marketplace. Ahora que está bien claro lo de los compases, va a ser bastante sencillo explicar el resto de la canción. Por ejemplo, en la palabra Desmond tenemos un si bemol y vamos a hacer un compás completo, es decir, dos secuencias de las que había explicado antes. Y ahí terminaría. Entre las dos secuencias, recuerden que sumamos cuatro tiempos, que equivale a un compás. 1, 2, 3, 4. Muy bien. En Marketplace tenemos un Fa mayor y vamos a hacer la misma secuencia pero con otras notas. Vamos a hacer lado Fa en derecha, en izquierda el Fa grave. Si no lo tienen, pueden usar este. Y caería primero el Fa en izquierda, luego la derecha. Después caemos en La. Si le quieren agregar la apoyatura, tendrían que apoyarse en Sol sostenido. Y luego ir al La, con dedos 3 y 2. Entonces, y finalmente caen las manos juntas, como había pasado en el si bemol, pero ahora con las notas do en izquierda y lado fa en derecha. Como el fa mayor dura cuatro tiempos, vamos a hacer esta secuencia dos veces. Entonces el primer renglón de la parte A1 nos queda así. Algo que me olvidé de mencionar es que el sonido que estoy utilizando es el Honky Tonk Upright de la línea Nord. Bueno, es un sonido que no es tan accesible, pero bueno, les digo, para los que tengan el teclado Nord. Muy bien, en el segundo renglón tenemos en Molly un signo de dividido. A ver si ustedes saben qué significa eso. Bueno, repetimos lo que habíamos hecho en el último acorde. El último acorde había sido Fa mayor, entonces en Molly el acorde sería Fa. Tocamos Fa. Y en Band tocamos si bemol. O sea que el segundo renglón es igual al primer renglón, pero al revés, ¿no? El tercer renglón arranca con un dividido. Es decir, bueno, nos queda con el si bemol, porque es el último acorde que habíamos tocado. En Like Your Face tenemos el tercer acorde que aparece en esta canción, que es un mi bemol mayor. Vamos a hacer si bemol, mi bemol, sol en derecha y en izquierda, mi bemol. Con quinto. El acompañamiento va a ser igual que siempre. Cae primero a la izquierda, luego a la derecha con el acorde. Después, apoyatura en Fa sostenido y Sol. Y finalmente, manos juntas. Si bemol en la izquierda y el acorde. Entonces, 1, 2. Así nos quedaría el compás completo. Entonces, el tercer renglón de la parte A1 nos queda así. Si bemol mayor. Muy bien, en el último renglón de la parte de A1 tenemos un paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente una secuencia por acorde, porque una secuencia dura medio compás, es decir, dos tiempos. Muy bien, entonces haríamos un si bemol y luego un fa. Finalmente, en la palabra hand tenemos un si bemol y lo hacemos con la duración de un compás completo, es decir, dos secuencias. Entonces el último renglón de la parte A1 nos queda así. Como pueden ver, el tema repite bastante todo, es un tema muy sencillo. Vamos a tocar la parte A1 completa, gente, entonces. Primer renglón. Segundo. Tercero. Cuarto.
Muy bien, pasemos a la parte B1. Tenemos Oblati. Vamos a hacer el si bemol igual que siempre, durando un compás, es decir, cuatro tiempos. Luego tenemos fa y sol menor. Tenemos el tercer acorde ahora. Como están entre paréntesis, van a durar dos tiempos cada uno. Este fa y sol menor. Vamos a hacer un fa como antes. Una sola secuencia porque dura dos tiempos. Y al sol menor lo vamos a hacer acá. Si bemol, re, sol. Sol en la izquierda. Bueno, la izquierda cae primero, luego la derecha. Después vamos a tocar re. Y después manos juntas. Sol y el acorde. Acá decidí cambiar los bajos. Tampoco creo que McCartney usa los bajos de la tríada, porque si no ya suena como una cumbia más o menos. En el acorde menor, no sé, prefiero hacerlo así. Sol, re, sol. Taca, taca. Entonces, ¿cómo nos queda el primer renglón de la parte B1? Va sin apoyatura el sol menor, ¿eh? Eso es importante. Muy bien, el segundo renglón tendría si bemol, entre paréntesis, es decir, que dura dos tiempos. Ahí termina. Luego, fa mayor, que dura dos tiempos. Y en on, un si bemol de cuatro. Muy bien, entonces los dos primeros renglones de la parte B1 nos quedan así. Muy bien, los últimos dos renglones van a ser iguales a los primeros dos renglones, gente. La parte A2 va a ser igual a la parte A1. Luego tenemos la parte B2. Bueno, la parte B2 va a ser igual a la parte B1, pero va a variar únicamente en el último acorde, en el si bemol. En la parte B1, ustedes al final de todo hacían esto. Simplemente un acompañamiento normal de si bemol mayor, de cuatro tiempos. Hacían esto. Ahora lo que vamos a hacer al final de la parte B2 es dos tiempos igual que antes, es decir. Y ahora vamos a hacer una subida de bajos con la izquierda sola. Notas si bemol, luego do, do sostenido y re. Pam, 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 pam. Entonces, ¿cómo nos queda el último acorde de la parte B2? Bien, pasemos a la parte C1. Tenemos dos compases de mi bemol mayor. In a couple of years they have built a home sweet. Hacemos cuatro secuencias, digamos, de mi bemol mayor. En home tenemos un si bemol mayor, pero ahora vamos a hacer la frase de los vientos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener cuatro grupos de sextas. El primer grupo de sextas, que es el intervalo entre estas dos notas, va a ser con las notas fa y re. Vamos a hacer siempre este ritmo. Tan, ta, ta, tan, tan, en la derecha. Tan, ta, ta, tan, tan. Entonces, ese sería el primer grupo de sextas. Los bajos van a ser siempre si bemol, re, fa. Van a caer las manos juntas. Luego, dos veces la derecha. Y finalmente dos veces más la derecha, pero acompañada. La primera vez con re y la segunda vez con fa. Entonces nos queda el comienzo de la palabra home, digamos. Fíjense cómo se unen las manos en esta sexta, porque en todas las demás sextas va a ser igual. Practiquen mucho eso. Bien. La segunda sexta va a tener las notas mi bemol y do. Pero vamos a hacer lo mismo que recién. La tercera sexta va a tener las notas re y si bemol. Y finalmente la cuarta sexta va a tener las notas do y la bemol. Ya tendríamos en realidad la séptima, podríamos considerar que esta parte es un si bemol 7. Y tenemos dos variantes en el bajo. En la intro yo toqué esto. Esta subida, esta, digamos, secuencia de bajos. Pero podrían hacer esto si quieren. Queda bien esto, si bemol, do, do sostenido, re. Muy bien, entonces ¿cómo nos queda el si bemol de la palabra home? Es decir, el si bemol y el dividido que sigue después, ¿no?
pensé que cae. Pam. Ese es el primer golpe juntas. Luego, pam, pam. Dos golpes de la derecha con el do. Luego, un golpe acá con el do sostenido. Y otro golpe con el re. Ta, 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 ta. O la otra variante es hacerlo así. Están esas dos variantes, muy bien. Voy a tocar entonces todo el primer renglón de la parte C1. O pueden hacer. Muy bien, el segundo renglón tiene dos mi bemoles, igual que antes. Of Desmond and Molly Jones. Ahí tenemos en el tercer renglón si bemol con bajo en fa. Hacemos contrarritmo en la derecha con si bemol, re, fa. El contrarritmo sería caer en la parte débil del pulso. Pa, 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 pa. Es decir, que no caemos a tierra, sino siempre después. Cae primero el bajo en fa a tierra y después cuatro veces de contrarritmo. Un chan. Desmond and Molly Jones. Y luego viene el fa grave y el último acorde en la palabra Jones, fa mayor. Fa grave y después dos veces de lado fa. No se preocupen si no tienen este fa grave, pueden usar este fa, ¿no? Finalmente una bajada con fa, mi, mol, re, do. Entonces, ¿cómo nos quedaría el fa mayor, el último acorde de la parte C1? Bien, último renglón de la parte C1. Muy bien, vamos a tocar la parte C1 completa entonces. Primer renglón. Segundo renglón. Tercer renglón. Muy bien, pasemos de hoja. Tenemos la parte A3 que va a ser igual a la parte A1. Después tenemos la parte B3 que va a ser igual a la parte B2, es decir, con el final de subida de bajos. Luego tenemos la parte C2, es decir, que repetimos en la canción la estrofa, el estribillo, la parte C. Pasamos de hoja. Después tenemos una última estrofa, que es la estrofa 4, que va a ser igual a todas las demás estrofas. En la canción todas las estrofas son iguales. Y finalmente tenemos el último estribillo. El último estribillo va a ser igual a los anteriores hasta el primer acorde en color verde. Entonces, ¿cómo nos quedaría el primer renglón de la parte B4? Es así, como siempre, ¿no? Un si bemol. Medio compás de fa. Medio compás de sol menor. Segundo renglón de la parte B4. Muy bien, los dos primeros renglones nos quedan iguales. El tercer renglón, bueno, es igual al primer renglón. Y el cuarto renglón va a comenzar igual, digamos, que el segundo renglón. Y ahora en el sol menor verde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener, esto es como una especie de coda ya, la parte en color verde. Vamos a tener bajo en sol, bien grave, bajo en re, bajo en sol y bajo en re. Pam, pam, pam. Memoricen esos bajos. Sol, re, sol, re. Y vamos a hacer con la derecha, luego de cada bajo, las notas sol, si bemol, re. Nos quedaría así. Ahí tenemos un compás de sol menor en la palabra on, ¿no? Un compás equivale a cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuá. Luego tenemos el signo de dividido en la palabra want, en el último renglón, y vamos a hacer entonces cuatro tiempos más de sol menor. Ahora con los siguientes bajos. Sol, re, sol, re. Muy sencillo. Sol, re, sol, re. Y la derecha va a hacer lo mismo. Muy bien, entonces, el sol menor,
nos queda así, en color verde. Bien, y en obla di bla da tenemos primero un fa mayor de dos tiempos, anteúltimo acorde de la canción. Tenemos siempre la, do, fa en derecha, cuatro veces. Ta, 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 ta. Y por cada vez que tocamos la derecha vamos a hacer un bajo diferente. Fa, mi bemol, re y do. Obla di bla. Y finalmente en da hacemos un si bemol. Si bemol, re, fa en derecha, bajo ahí. Y para finalizar, si quieren, tocan si bemol, re, fa, si bemol, es decir, cuatro notas, y agregando este bajo. Entonces, chon, chon. Últimos dos acordes. Bien, toco entonces toda la coda, que sería la parte en color verde. Sería... Want some fun? Take a bloody blood down. Y termina la canción. Muy bien, gente, espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias a todos los patrons, como siempre, por estar ahí. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo, como siempre, en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.